Hi, good evening. Good Hello, evening. Good Hello, evening. teacher. How How are are you? You? Hi. Hello. I'm Hi, fine, teacher. thanks. What about you? How Good are evening. Bien, aquí. Done. Perfect. That's nice. Excellent. Excellent. How was the day? ¿Cómo estuvo el día? Very good. Nice. A little loose. I have a nice day. Very hot. Okay. ¿Quién hace home office de acá? Yes. My bed is my office. Your bed is your office. Yeah. In my case, my sofa is my office. So. Oh. Yeah. Hasta hoy, Elisa, ya, porque en el mismo lugar me siento. Okay, everybody, nice to see you all. We're going to wait a couple of minutes. Vamos a esperar un par de minutitos a que sus compañeros se terminen de conectar. And then we are going to start. Okay, y luego vamos a iniciar. Just give me a second. Quiero arreglar un par de cositas por acá. Ok, por ahí vi que Jason ya se había comunicado en el grupo diciendo por si alguien tenía o si alguien necesitaba ayuda para ingresar a la plataforma. Le escribieron los que tenían problemas, le resolvieron. Buenas noches. En mi caso, no problem. Ok, perfect. Ajá, Roberto. Por ahí escuché que estaba diciendo algo. O no sé si fue usted quien por ahí nos estaba comunicando algo. Y esto. Buenas noches. Hello, ¿qué tal? Fíjese que estoy teniendo el mismo problema con el del video y me escribió alguien de inglés corporativo, pero solo me dejó en vista al final. Ok. Bad, sí, este. No, lo... Sí, lo que vamos a hacer es que tal vez lo voy a reportar yo, voy a tomar notas de su nombre para ver en qué está, porque desde el teléfono no ha intentado. ¿Desde la aplicación del teléfono? Sí, es que en el teléfono tengo la aplicación y Okay. Intenté abrirlo y siempre me parece lo mismo, no me carga el video. Solo me aparece como el cuadro para empezar a ver el video y abajo toda la letra, pero no el video en sí. Ah, entonces las letras sí les aparecen. O tampoco las sí, letras. En español. Ajá, trate de darle clic. Ajá, trate de darle clic a los este, no sé si en las opciones cuando usted entra aparecen como unas comillas. Si usted le da clic a esas comillas, se desactiva las letras y tal vez así usted puede ver mejor el contenido del video. Porque lo otro que podría intentar, porque sí me funcionó a mí así, es darle vuelta al teléfono para que aparezca, digamos, el video así de forma horizontal. Perfecto. Más tarde, entonces. Ok, perfecto. Si no, me escribe más noche y voy a ver cómo le ayudo en eso. Oiga. Perfecto, gracias. Ok. De ahí los demás creo que no han tenido problemas para entrar, ¿verdad, chicos y chicas? No, teacher. Ok. Perfect. No, okay. Todo bien. No, no han tenido problemas. Ok, perfect. Okay. Yo no he tenido problemas. Ok, perfecto, Eduardo. All right. So, como les mencionaba el día de ayer, vamos a tratar de movernos un poquito rápido con esto para que si luego nos queda tiempo, pues vamos a practicar un poco más el speaking, ¿ok? Así que vamos a hacer un pequeño repaso mientras los demás compañeros se conectan. Así que vamos a ver qué es lo que vimos ayer. Por si casualidad usted no estuvo ayer acá. My name is Dennis González. And I'm going to be your teacher. Una vez más, igual que ayer, vamos a silenciar todos los micrófonos.
Y si usted desea participar, lo activa y luego lo desactiva cuando termine su participación. ¿Okay? El día de ayer estuvimos viendo months and dates. Mirábamos o repasábamos más que todo la pronunciación de los diferentes meses del año. ¿Okay? Y nos enfocábamos más que todo en nuestro cumpleaños. ¿Okay? My birthday is, y luego decíamos in. ¿Okay? Eso es algo muy importante que tenemos que recordar. Que cuando utilizamos únicamente el mes, usamos in, okay? In September, in June, in October, in July, okay? Y luego mirábamos los ordinal numbers. Decíamos que tanto los meses como los ordinal numbers van de la mano, ya que cuando nos referimos a fechas en inglés, usamos ambas. Usamos el mes y usamos ordinal numbers. A diferencia de español, en español decimos el número tal cual es. Pero en inglés sí utilizamos el ordinal number. ¿Okay? Entonces por aquí los teníamos. Creo que ayer le pregunté a más de alguno cuál era su birthday. Entonces vamos a ver si nos acordamos. ¿Okay? Igual acá tengo el ejemplo, acá abajo. De cómo tendría que ser. ¿Okay? So, por ejemplo, my birthday is on March 3rd. ¿Okay? Igual, si usted me lo dijo ayer, quiero ver si se acuerda de cuál es la pronunciación, por lo menos, de su birthday. Ok, vamos a ver. Paul, when is your birthday, Paul? My birthday is on September 17th. Ok, perfect, 17th. Me gusta cómo enfatiza la Z, ok? Perfecto, okay. Así tiene que ser. Ok, perfect, thank you. Vamos a ver, Erika, hi Erika. When is your birthday? Bye. My birthday is on in 27th. In the month? El mes? In the month, January 27th. Ah, okay, perfect. January 27th. Excellent, nice job. Thank you. Let's see, I'm going to ask Angelica. Hi, Angelica. When is your birthday? My birthday is on January 14th. Ah, 14th. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Eduardo. When is your birthday, Eduardo? My birthday is on September 25th. September 25th. Excellent. Nice pronunciation. Thank you so much. Let's see, Saida. Hi, Saida. When is your birthday? My birthday is on October 2nd. Of October 2nd. Excellent. Thank you so much. And the last one, let's see. Let's see, Ramberto. When is your birthday, Ramberto? My birthday is on December 18th. 18th. Excellent. Okay. Perfect. Thank you so much. Yesterday we were talking that we have three different pronunciations. Okay. Tenemos estas tres que son un poco diferentes. Tenemos first, second, and third. Okay. Y luego esas se vuelven a repetir del 21 en adelante. 21st, 22nd, 23rd. Okay. Y finalmente 31, que sería 31st. Nos quedamos hasta acá porque casi siempre lo utilizamos para fechas en específico. ¿Ok? Entonces vamos a quedar hasta acá, pero igual se puede con 61st, 73rd, ¿ok? Etcétera. Pero casi siempre lo vamos a utilizar únicamente con dates. ¿Alright? And then for the others, the pronunciation is. ¿Ok? Decíamos que es como una Z al final, ¿ok? Fourth, ¿ok? Teacher, I have a question. Dígame. Give me a sample to use the word if. Which one? If. How do you spell it? If. E-V-E. 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 Like this?
Oh, Eve. Eve. Ah, Eve. Yeah, like New Year's. Okay, give me your sample, please. Okay. Okay. For example, New Year's Eve, la víspera de Año Nuevo, is on December 31st. Okay. Oops. The Eve always in the end. Yeah, Eve is always at the end. Mm-hmm. Perfect. Okay. Mm-hmm. Yeah, in this case, we have Christmas Eve. Okay, also. Tenemos la víspera de Navidad, Christmas Eve, or New Year's Eve, okay, que sería un día antes. Nosotros los dos días agarramos de fiesta, ¿verdad? La víspera y el mero día, entonces. The next day. Double celebration, okay, ¿eh? Entonces, no problem. Okay, no problem for us. Pero sí, aquí sería con Eve, que sería la víspera, okay. Y luego, lo contrario sería, por ejemplo, en este caso, New Year's celebration. Okay. Oops. Aquí tenemos lo contrario. Okay. Eve, que sería el día anterior, la víspera. And then celebration sería el propio día. Okay. Entonces ahí es donde tenemos esas dos palabras. Okay. Creo que esa es la que había creado un poco de confusión ayer, porque ayer hacíamos oraciones de acuerdo a esa y creo que sí queda un poco de confusión con celebration en Eve. Pero creo que aquí queda un poco más clara, ¿verdad? Uh-huh. I don't listen this word. Ah, es primera vez que la escucho. Yes. Eve, ajá. Yeah, but we have that word, ¿ok? Pero que eso siempre solo se utiliza para esa específica fecha. No es que sea así súper común. Okay. All right. Perfect. Okay. So this is how we use months and dates. Okay. Así es como combinamos tanto el mes con los ordinal numbers. Ahora, something important is the use of the preposition. Because when we have only the month, we say March. In March. Okay. Pero cuando tengo la fecha en específico, that will be on March the 3rd, on December 31st. On January 1st, okay? On the other hand, en el lado contrario, cuando solo tenemos el mes, that would be in, okay? Entonces, esto es lo que mirábamos ayer, un poco de vocabulario. Y ahora vamos a entrar un poco en la primera cuestión gramatical, okay? Al finalizar la clase de ahora, les voy a mostrar la parte que usted va a poder realizar en la plataforma con la clase del día de ahora, okay? Exactamente para esta, no tenemos una parte de práctica o de evaluada, sino que combina ambas. Combina la gramática con el vocabulario. Okay? So it is important to know everything in this case. All right. We are going to practice a short conversation right now. Okay. So listen to me and then I'm going to ask you to participate. Okay. Let's see. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. The waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay. Listen one more time. Well, antes que escuchemos otra vez, ¿alguna pregunta sobre alguna palabra que no conozcan de acá? Sé que tal vez hay un par por acá que no conocen. Vamos a ver. Embarrassing. Embarrassing. Okay. Esa es una palabra que la confundimos mucho entre inglés y español. No es embarazada. Okay. Entonces, in this case, embarrassing is embarazoso, okay? O qué pena, okay? It's so embarrassing, okay? Embarazoso. Algo que nos da pena. Sí, prácticamente algo que nos da pena, okay? It's so embarrassing, okay? Es tan embarazoso. Mm-hmm. Another word? Anything? Anything. What is the meaning? Anything means algo, okay? Like, what are you going to do? Are you going to do anything? ¿Vas a hacer algo? Okay. Anything exciting? ¿Algo emocionante? Okay. Anything exciting this weekend? Mm-hmm. Perfect. Thank you.
All right. Okay. Y luego ninth, que ya sabemos qué significa, ¿verdad? Eso lo acabamos de ver, que sería el número 9, pero in ordinal number. Okay, August 9th. Aquí nada más la persona no utilizó el número, sino que la escritura. Okay, August 9th. So, listen to me one more time. Y luego le voy a pedir un par que me ayude a hacer esa conversación. Okay? So listen to me. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, perfect. Let's see. I'm going to ask Cordelia, you are Angie, okay? You're going to be Angie. And Herbert, hello, mister, you're going to be Philip, okay? So, let's okay. Listen to you. Mm-hmm. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to get celebrating my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August. Es a palabra me acuerdo. August 9th, Sunday. Mm-hmm. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take my art for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiter, I'm probably going to sign happy birthday. To me, too embarrassing. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see. I'm going to ask Cecilia. You are going to be Angie. Okay. Cecilia, you're going to be Angie. And okay. Let's see. I'm going to ask. Angie, give me a second. Let's see. Edwin Angie Posada. Edwin, yeah. Cecilia, you are Angie. Mm-hmm. And Edwin Posada, you are Philip. Okay. Are you going to anti exiting with this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friends, Kayla, is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, perfect. Thank you so much. And the last ones. Let's see. Ruth. You're going to be Angie, and I'm going to ask, let's see, I'm going to ask Paul, you're going to be Philip, okay? You're going to be Philip, all right? Okay. Let's do it. Uh-huh. Dijo Ruth. Yeah. Uh-huh. Okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It is August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It is embarrassing. Okay, perfect. Nice job. Okay. All right, everybody. Now, let's repeat. Okay. Exciting. 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 Exciting.
Okay, that means emocionante. Okay, algo emocionante. Anything exciting. Can you repeat vowels, please? Yeah, eso voy a repetir un par de palabras acá con las que estamos. Quiero ver. Yeah, fabulous. 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 Okay, thanks. Let's see. What was the other word? Cake. Okay. Cake. Waiters. Waiters. Okay. Waiters. Waiters. All right. And embarrassing. I think everybody said embarrassing. Embarrassing. Okay. Perfect. All right. Thank you so much. All right. Vamos a poner en silencio nuevamente para evitar cualquier interrupción. Right. Cualquier duda sobre lo que vayamos a ver ahorita, usted levanta la mano. Ahí hay una opción para poder levantar la mano o activa su micrófono y me hace la pregunta. Okay. With no problems. Okay. Ahora vamos a ver future usando going to. Okay. Future using going to. So, antes que pasemos a ver en realidad esto, solamente me quiero asegurar que sabemos estas actividades. You know that we have daily routines, okay? Actividades que hacemos diariamente, que se espera que las hagamos diariamente. Por ejemplo, take a shower, okay? Yo espero que ya se hayan bañado. So that is a routine that we have every day, okay? That is a routine that we have every day, okay? Take a shower. Entonces, acá les tengo un par de actividades solo para que nos acordemos de esto, okay? De cosas que nosotros hacemos normalmente todos los días, ¿ok? Por ejemplo, wake up, get up, take a shower, brush my teeth, wash my face, shave, dry my hair, brush my hair, ¿ok? Así tenemos más actividades acá que probablemente ustedes ya las han estudiado, ¿ok? Y solamente quiero que se acuerden de ellas porque las vamos a utilizar. Algunas de ellas las vamos a utilizar el día de ahora. Okay? Por ejemplo, take a bath or take a shower. Have breakfast. Go to work. Go back home. Cook. Have lunch. Okay? Have dinner. Drink. Drink coffee. Drink soda. Drink tea. Watch TV, go to bed, sleep, ¿ok? ¿Qué otras actividades tenemos que no las menciono yo acá? ¿Qué otras actividades tenemos que hacemos todos los días y que no las tengo acá? ¿Alguien me quiere decir algunas frases? Like soccer. Excuse me. Go to the work. Go to the work, ajá. Another one. Go to the gym. Go to the gym, ajá. Another one. Drive my car. Drive my car. Okay. Take the bus. Si no tiene carro, take the bus. Uh-huh. What are some other activities that we do? Have lunch. Have lunch. Uh-huh. Have lunch. Watch TV. Watch TV. Or watch YouTube. Watch Netflix. Okay. We have different things that we can watch. What are some other... Uh-huh. Study English, okay. Study English. Probably that's something that we do, study English. Do the homework. Do the homework, perfect, okay. Check my cell phone, check Facebook, okay. Tenemos varias actividades que nosotros hacemos y son con ellas las que vamos a estar jugando ahora, okay. Así que solamente quiero que se acuerden de esas actividades porque ya las vamos a usar dentro de poco, right? Ahora, antes que veamos el future with be going to, es importante saber que para completar ese tipo de oraciones, tenemos que usar unas time expressions, ¿ok? Eso quiere decir expresiones de tiempo que nos ayudan a diferenciar entre el presente y el futuro, ¿ok? Así que aquí vamos a ver algunas frases que nos ayudan a diferenciar entre el presente y el futuro, ¿ok?
Okay, por ejemplo, tomorrow, okay. ¿Saben bien qué significa? Tomorrow, okay, mañana. Tomorrow. This week. Aunque suene en el presente, esta semana no ha terminado, okay. Porque faltan que 4 o 5 días para que finalice la semana. Entonces, this week a la larga es futuro, okay. This month, que ya está a punto de terminar, pero no es ahora el último día, okay. This year, también estamos en abril, falta, aquí que llegamos a diciembre, okay. Entonces, esta es una nada más una parte de las frases que podemos utilizar. La siguiente, next week, okay. Next week, okay. Next month. Next month is May, okay. Right now we are in April, but next month is May. Next year, okay. Next year. También usted puede poner cualquier otra actividad acá. After y luego pone cualquier actividad. Por ejemplo, after the class, okay. Después de la clase, after the class. Eso sería futuro, okay. Porque sería after the class, after dinner, after lunch, okay. After drinking water, okay. Cualquier actividad. Por eso dejé el espacio acá, porque aquí puede ir una actividad, ok. Imaginémonos que son, bueno, son las 8. Imaginémonos que son las 8 de la mañana. This morning, ok. This morning también puede ser parte del futuro, porque digamos que la mañana no ha terminado. Igual, si estoy en la mañana, this afternoon sería future as well, ok. This afternoon y luego tonight. Obviamente, si estamos en la mañana, ya tonight es todavía un poco más lejos en el futuro durante el día. Entonces, estas frases nos van a ayudar a completar nuestras oraciones para el futuro, ¿ok? Y ya vamos a ver cómo vamos a usar estas frases. Ahorita nada más quiero que las vean y que tratemos de diferenciar cómo usar this, next, this morning, this afternoon, tonight, tomorrow, ok, que son bien obvias, que se refieren a futuro. All right. Now we are going to see how to use going to using this structure. Ok. Para eso lo que vamos a utilizar primero es un sujeto. Ok. Recuerde que para subject tenemos I, he, she, it, you, we, and they. Ok. También para un subject puedo usar un nombre. Por ejemplo, teacher Dennis, Angélica, José, okay, Paul. Okay. Tenemos diferentes nombres. Eso también puede ser un subject. Okay. Para cada subject tenemos un verbo to be. Entonces hay que ponernos a pensar. Por ejemplo, para I, ¿qué voy a usar? Ah, I am. Okay. I am. Para they. Ah, they. Are. Teacher. Are. Okay. Excellent. Uh-huh. Are. Para she, ¿qué voy a usar para she? Is. Ajá, is, ok. Entonces, dependiendo del sujeto, así va a ser el verbo que yo voy a utilizar, ok. Entonces, luego de esto, I'm going to use going to, ok. Luego de poner am, is, or are, I'm going to use going to, ok. Y luego la actividad, ¿se acuerdan de las actividades que estábamos hablando hace un ratito? Ok. Entonces voy a poner una actividad y luego el tiempo, que sería cualquiera de esas que tengo yo acá. El tiempo muchas veces es opcional. Sin embargo, si usted quiere ser more specific, it is better to use it. Ok, es mejor usarlo. All right. Vamos a ver un ejemplo acá. Acá tengo un pequeño ejemplo. I am going to take a shower tonight. Ok. I am going to take a shower tonight. ¿Cuál es la actividad? Quiero ver si pueden identificar cuál es la actividad que yo voy a hacer. Take a shower. Take a shower. Excellent. Ok. I am going to take a shower tonight. Ok. La noche no ha terminado. La noche es joven. Ok. Entonces, yo lo puedo hacer más adelante. Right. Vamos a ver. ¿Qué es algo que usted va a hacer after the class? Can you tell me some examples? Va a usar prácticamente esto. I am going to. Y luego... me dice qué actividad va a ser after the class. I am going to take a dinner tonight. Okay. Perfect. Uh-huh.
Another example? I am going to call my son. Mm-hmm. Okay, vamos a usar otra frase que sería after the class, probablemente. Okay, después de la clase. Okay, I am going to call my son after class. Mm-hmm. Perfect. Another example. ¿Qué es algo que usted va a hacer after the class? I am going to bed. I am going to, en este caso, after the class. Ajá, en este caso, el verbo de esa actividad sería go to bed, ¿ok? Entonces, este verbo go es bien especial porque ya tenemos going, pero puedo volver a decir go, ¿ok? I am going to go to bed. Muchas personas se confunden cuando utilizamos el verbo go. Entonces, tratan de no usar el verbo go porque ya tengo going to anteriormente. Sin embargo, eso es totalmente diferente, ¿ok? Porque si se fija en ese caso, take a dinner es mi actividad. Entonces, tengo que usar el verbo take. Call my son es la actividad. Entonces, tengo que usar el verbo de todas maneras. Go to bed es la actividad. Entonces, no puedo obviar el verbo go, ¿ok? The last example, el último ejemplo, ¿qué es algo que usted va a hacer after the class? I am going to watch TV tonight. Okay, okay, perfect. I am going to watch TV after the class. Okay, perfect. Okay, entonces, así es como nosotros hacemos sentences about the future. Okay, estos son futuros, no son presentes porque no las estamos haciendo ahorita, ni las hice ayer, sino que la misma frase me está diciendo tonight or after the class, ¿ok? After the class. Y si se fijan, estoy usando la misma estructura que tengo acá arriba, ¿ok? Tengo el verbo to be, que sería I am. Solo que se lo tengo morado, lo vamos a cambiar aquí. Okay, ahí está. ¿Ok? Acá también, I am. Se dice aquí que vale. ¿Ok? I am, I am. Okay. Ya vamos a ver cómo sería con otro sujeto. Okay. Nada más déjeme quitar el. Okay. Perfect. Ahora, ¿cómo sería con otro sujeto? Okay. Perfect. In this case, I'm going to talk about a family member. Okay. My sister. ¿Qué tipo de sujeto sería my sister? Si lo cambio por. ¿Por otro sujeto? Her. Her or she. Ah, perfect. Okay. She. Okay. Ajá. Entonces, para she, voy a usar is. Okay. Is. So, in this case, my sister is going to. Y luego la actividad. Okay. She's going to cook breakfast tomorrow. Okay. Tomorrow. ¿Me puede decir cualquier ejemplo de usando un family member? O solamente puede decir he or she, como usted quiera. Okay. My husband going to watch TV tonight. Okay, my husband is, no olvidemos del verbo to be. Okay, is going to watch TV tonight. Excellent. Okay. Roberto, dígame. He is going to take a shower tonight. Okay, he is going to take a shower tonight. Okay, perfect. Okay, estoy usando is porque me estoy refiriendo a he. Luego tengo going to y luego de going to tengo la actividad. Okay, perfect. El último ejemplo. Puede ser my mother, my father, Georgina, dígame. My husband and I going to, my husband and I, my husband and I are going to watch TV. Okay, perfect. Okay, okay, perfect. Ahí lo vamos a dejar ahí. Creo que es un poco obvio que va a ser en el futuro, okay.
Entonces lo vamos a dejar ahí, solo que aquí Georgina ya se me adelantó y ya me robó el tema. Ok, que sería el siguiente, que sería con are. Ok, entonces lo voy a poner aquí abajo. My husband and I are going to watch TV after the class, tonight, como sea. Ok, y luego retomando el ejemplo que nos decía Georgina, voy a usar para you, we, and they, vamos a usar are. Ok, are. Y la misma estructura, voy a usar going to. Y luego la actividad. Por ejemplo, en este caso, we are going to finish this module next month. ¿Ok? We are going to finish this module next month. ¿Ok? Ya Georgina nos dijo una. My husband and I are going to watch TV tonight. ¿Alguien más me quiere decir usando you, they, or we? O cualquiera de esos tres haciendo una oración. You are going to sleep at 10 o'clock. Ah, perfect. You're going to sleep at 10 o'clock. Okay, perfect. Thank you. Okay. In this case, I am using are porque aparte de que, bueno, estoy usando you. En este caso, it's my husband and I. Es como si tuviera un we por ahí, ¿ok? Entonces, por eso estoy usando are, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De cómo se utiliza en affirmative el futuro? Si se fijan, estamos usando tanto las actividades que ya sabemos, ¿ok? Y estamos usando el tiempo, lo que les mencionaba anteriormente, ¿ok? Estamos usando el tiempo. Que nos indica o nos, mejor dicho, nos facilita entender que eso está en el futuro. ¿Ok? Entonces creo que hasta aquí no hay ningún problema. Ahora we are going to see the negative part. ¿Ok? The negative. Si se fijan en la estructura que tengo acá abajo, dice subject, igual que en el caso anterior, plus am, is, or are, ¿ok? Dependiendo del sujeto. I am going to use am, is, or are. Luego voy a usar not, porque eso me da un indicador de que está en negative. Luego going to, luego la activity y luego el time. ¿Okay? Igual que en el caso anterior, únicamente que in negative. Entonces para esto voy a utilizar las oraciones que ustedes me dijeron, solamente que lo vamos a hacer en negativo. ¿Okay? Y ustedes me van a ayudar. Por ejemplo, la oración que yo tenía era, I am going to take a shower tonight. ¿Okay? ¿Cómo creen que sería esta negativa? Así entre todos. Vamos a ver si alguien lo I am not going to take a shower tonight. Ok, perfect. Ok, vamos a ver si es cierto. Yes, ok. I am not going to take a shower tonight. Ok. I am not going to take a shower tonight. Entonces lo que voy a hacer es bien fácil. Voy a copiar y pegar las oraciones que ustedes me dijeron y les voy a pedir a ustedes que me ayuden a cambiarlas a negativo, ¿ok? Vamos a ver, le voy a preguntar primero a... Let's see. Hi, Teo. Ok, now we can listen to I am not going to take a dinner tonight. Perfect, ok. I am not going to take a dinner tonight. Okay, perfect. Ahí está en negativo. Okay, thank you, Teo. Let's see. Herbert, what do you think the next one is? I am not going to call my son after the class. Okay, perfect. I am not going to call my son after the class. Okay, excellent. Thank you. Let's see the next one. Mafer, what do you think? The next one. How do I say this in negative? I am not going to go to the bed after the class. Okay, perfect. I am not going to go to the bed after the class. Thank you so much. And the last one, Manuel. Hi, Manuel. I am not going to watch TV after the class. Okay, perfect. Okay, thank you so much. Okay, entonces si se fijan es bastante fácil. Okay,
En ese caso, es bastante fácil hacer las negativas. Únicamente incluyo ese. Not. Ok. Not. Now, vamos a ver cómo sería usando is. Ok. My sister is not going to cook breakfast tomorrow. Ok. Esa es la primera oración que tenía ahí arriba. Entonces, igual voy a copiar y pegar las que me dijeron. Y lo vamos a resolver entre todos. Ok. All right. Decía, my husband is going to watch TV tonight. ¿Cómo sería negativa? Vamos a ver. I'm going to ask Ade. Hi, Ade. Hi. My husband is not going to watch TV tonight. Okay, perfect. Thank you so much. And finally, I'm going to ask Edwin Posada, tell me the next one. He is not going to take a shower tonight. Ah, perfect. Okay. He is not going to take a shower tonight. Now, hay otra manera en la que yo puedo decir esta oración, okay, que sería usando contractions, okay. Por ejemplo, no sé si ustedes ya vieron cuál es el negativo de is, que sería is not. También lo puedo hacer de esta manera. Ok. Usando isn't. Ok. Que sería la combinación de is con not. Ok. Isn't. Ok. Entonces usted puede decir, my sister isn't going to cook breakfast. My husband isn't going to watch TV. Or he isn't going to take a shower. Ok. También tenemos esa posibilidad. También se puede hacer así. E incluso se puede hacer de esa manera. Ok. He's not going to take a shower tonight. Ok. Esa es otra contracción que tenemos para he is. Ok. Es una contracción que tenemos para he is. Entonces también se puede de esta manera. Ok. He's not going to take a shower tonight. O de la manera larga, he is not. O se puede contractar, he isn't. ¿Ok? Ahora me pregunta, teacher, y para am not, no puedo hacer lo mismo. Fíjense que am y not no se pueden combinar. Pero I am sí se puede combinar. ¿Ok? Creo que eso sí se la pueden. ¿Ok? I'm, que sería la combinación de I am. ¿Ok? Ahí sí se puede combinar, se puede hacer contraction. ¿Ok? Entonces, nada más para que vean, lo voy a poner acá. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la combinación de are not? ¿Quién se acuerda? Aren't. 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 Excellent. ¿Ok? Entonces, en ese ejemplo, we are not going to finish this module this month. ¿Ok? Ahorita en abril no lo vamos a terminar. ¿Ok? So, we are not going to finish this module this month. ¿Ok? En este caso también podemos decir aren't, ok. We aren't going to finish this module this month. Entonces, igual voy a copiar las que me dijeron y vamos a trabajar con esas. Y le voy a pedir a, vamos a ver, Erika. Can you tell me this one, please? ¿Cómo sería? My husband. Yes. My husband and I aren't going to watch TV. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. Aren't. Okay. Ahí me lo dijo de la manera contractada, and that's perfect. Okay. Good job. And let's see. I'm going to ask Cecilia, what is the next one? The number three, you. Sería, you aren't going to sleep at 10 o'clock. 10 o'clock, okay, perfect, okay, 10 o'clock, excellent, okay. Entonces, remember, we have la manera contractada and also the long form, that is, we are not, okay, we are not. Now, tell me, what is something that you are not going to do after the class? ¿Qué es algo que usted no va a hacer después de? Después de la clase. In my case, I am not going to watch TV after the class. What about you?
que es algo que usted no va a hacer después de la clase. I am not going to check my laptop. Okay, I am not going to check my laptop. Okay, perfect. Another example. I'm not going to take a shower after the class. Okay, I am not going to take a shower after the class. Perfect. Another example. I am not. Okay. Uh-huh. Dígame, Ade. I am not to going work. Ah, I am not going to work. Uh-huh. To work. Mm-hmm. Okay, perfect. I am not going to work. ¿Alguien más me está diciendo una por ahí? Uh-huh. The last example. I am not going to eat after the class. Okay, I am not going to eat after the class. Okay, perfect. Okay, perfect. Good job. Okay. Entonces, ahora ya sabemos cómo hacer affirmative. And now we know how to use or how to make affirmative and negative. Okay. Antes que se nos acabe el tiempo, les quiero mostrar lo que vamos a hacer en la plataforma. Okay. Porque ya con esto podemos hacer el primer ejercicio de la plataforma por si no lo ha hecho. Déjenme compartir lo que tenemos en la plataforma. ¿Todo el mundo puede ver la página? Sí, sí. Yes? Okay, perfect. Thank you. Entonces, what are you going to do? Dice, listen to the interview. What are these people going to do? Okay. Aquí está en español, más fácil. Escuche la entrevista. ¿Qué van a hacer estas personas? Okay. Aquí tengo la foto de ellos. Aquí está el entrevistador. So, aquí vamos a escuchar. Y depende de lo que nos digan, así tenemos que chequear qué es lo que ellos van a hacer. Okay. Entonces, ahí usted nada más le da play. Escuche lo que va a hacer Michelle, que la tengo acá arriba. Escuche qué es lo que va a hacer Kevin. Qué es lo que va a hacer Robert. Y qué es lo que va a hacer Jane. Okay. Y ahí simplemente, como depende de lo que usted escuche, así lo va a completar en la plataforma. Okay, very simple. Okay, very simple. All right, ese sería el primer ejercicio que tiene que hacer en la plataforma. De acuerdo a la clase de mañana, vamos a poder hacer el siguiente, que sería el 1.11. Okay, así que vamos a seguir, vamos a ver hasta dónde llegamos. Me quedan un par de minutitos todavía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Boys and girls, chicos y chicas. No, teacher. No. All right, perfect. Let's see. Now, we're going to see. We're going to see. Ah, okay, perfect. ¿A cuál? ¿Al afirmativo o al negativo? Al negativo, porque en este todavía no. Gracias. Okay, ahorita. Perfect. Mm-hmm. Permítame. Una pregunta, y con el GIT, ¿a dónde puede contratar la? Excuse me. Repítame la pregunta. ¿Habría una contracción para? Ajá. ¿Habría alguna contracción para we are? Para we are. Yes. Mm-hmm. Yes. Pues, hay una contracción para we are, que sería we're, que sería así. Mira. We are not. Ajá. Ahí está. Ajá. Es. Que sería así. Okay. We are not. Mm-hmm. We are not. Mm. Eso sería la contracción. Mm-hmm. Not. Pero si se fijan ahorita en la plataforma, no le estás pidiendo nada de contracción. Así que tratemos de hacerlo todo normal, usando solo not, después del verbo to be. Solamente no se nos olvide el verbo to be ni el going to. Okay? Porque esa es la clave para el futuro. Okay? Usar el verbo to be junto al going to y luego la actividad que vamos a realizar. All right. Okay. Any other question? Ya le tomé foto. Gracias. Okay, thank you. Okay. All right. Vamos a ver la última que sería preguntas. Okay. Interrogative form. Okay. En este caso, si se fijan,
El verbo to be, que sería am, is or are, estaría al principio. ¿Ok? Luego voy a tener el subject, que sería tanto he, she, it, you, we, they. ¿Ok? Luego going to, igual que la manera anterior. Luego la activity y luego el time. ¿Ok? Vamos a practicar siempre con las oraciones que ustedes me han dado para que veamos. ¿Ok? Ahorita va a ver usted la afirmativa y luego va a ver la negativa, solo para que vea cómo cambian de puesto algunas cosas y automáticamente ya tenemos the question. ¿Ok? So, in this case, this is affirmative. ¿Ok? En este caso tengo la afirmativa. I am going to take a shower tonight. Entonces, si se fijan, únicamente le voy a cambiar la posición a I am. Okay. Que sería am I, ok, am I, y automáticamente ya hice la pregunta, solo tengo que cambiar de puesto esas dos, ok, am I going to take a shower tonight, ok, y lo más importante, the question mark at the end, ok, el signo de pregunta siempre al final. So, this is in the present, I am going to take a shower tonight, and the question is, am I going to take a shower tonight? Okay. Am I going to take a shower tonight? Vamos a ver. Le voy a poner otra de las oraciones que me pusieron acá. Y vamos a ir haciendo las preguntas. Okay. Vamos a ver. Okay, over here. Por ejemplo, I am going to take a dinner tonight. ¿Cómo sería la pregunta? Vamos a ver, le voy a preguntar a Georgina. ¿Cómo cree que sería esa pregunta? No le escuchamos, Georgina. Creo que tiene su micrófono apagado. Uh-huh. Ok, ya. Yeah. Uh-huh. Am I going to take a dinner tonight? Okay, perfect. Am I going to take a dinner tonight? Okay, perfect. Okay, perfect. Vamos a ver, Eduardo, ¿cómo sería la segunda? Call my son. Call my son. Am I going to call my son after the class? Okay, perfect. Okay, así que si se fijan es bastante fácil. Okay, solamente tengo que poner el verbo to be al principio. Y de ahí todo lo demás va igual, ¿ok? Todo lo demás va igual. Entonces, ya las voy a usar. Solamente quería que vieran que es very easy to make questions. Ahora, ¿cómo respondo a esas preguntas? Since it is a yes, no question, there are two answers. Como es una respuesta de sí, no solo tenemos dos respuestas. Yes or no, ¿ok? Pero tenemos que dar la respuesta completa. Entonces, ¿cómo identifico la respuesta correcta? Si la pregunta es con am, tengo que responder con am. ¿Ok? Si la pregunta es con is, tengo que responder con is. ¿Ok? Entonces, eso me da un indicador de cómo responder más rápido. Entonces, sería, am I going to take a shower tonight? Yes, I am. ¿Ok? Because ahí sería afirmativo. Yes, I am. Ahora, ¿cuál es el negativo? No, I am not. ¿Ok? No, I am not. Estoy utilizando el not porque ese me está diciendo que es negativo. ¿Ok? Vamos a ver las otras preguntas. Quiero ver, le voy a hacer la pregunta a... Lo voy a cambiar rápidamente y le voy a hacer la pregunta a... Usted se va a hacer la pregunta y usted va a responder, ¿ok? Porque solo eso se puede responder ahorita a ese tipo de preguntas que empieza con am. Vamos a ver. ¿Tabora? Yes. Dime. Am I going to take a dinner tonight? Uh-huh. Yes, I am. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see Daisy Marroquín. The next one. Am I going to call my son after the class? Mm-hmm. No, I am not. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see Brenda Cepeda, the next one. Am I going to go to the bed after the class?
No, I am not. Okay, perfect. Thank you so much. And finally, Carolina. Am I going to watch TV after the class? Yes, I am. Perfect, okay, yes, I am. Okay, excellent. Nice job, okay, nice job. Okay, entonces lo vamos a quedar hasta acá. Lo vamos a quedar hasta el I am y con el am para las preguntas. Y mañana vamos a continuar con el is y con el are, okay? Aunque relativamente son la misma estructura. Y como les mencioné antes, para el ejercicio que tienen en la plataforma, es suficiente con saber el affirmative, okay? Así que, thank you so much, everybody. Have a good night. Take care. And see you tomorrow, okay? Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night, everybody.